los trabajos del doctor Lumbreras uno tiene que estar emocionada porque sus aportes a la cultura, sus aportes a la arqueología, a nuestro conocimiento de nuestro país siempre han sido fundamentales. Buenas noches, amigos. El Centro Cultural Petro Perú les da la bienvenida a la conferencia magistral Pueblos y Culturas del Perú Antiguo, a cargo del antropólogo, arqueólogo y educador peruano Luis Guillermo Lumbreras. La presente conferencia gira en torno a la investigación iniciada por el doctor Lumbreras hace más de 50 años y es reflejado en un libro cuyo título precisamente da nombre a esta conferencia. Este libro ha sido reeditado recientemente por la empresa, por Petro Perú, y presentado el pasado mes de febrero bajo los históricos ambientes del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Cabe señalar que antes de iniciar esta transmisión, hemos podido apreciar un video alusivo a esa presentación hace ya algunos meses. Esta noche también nos acompaña el señor Carlos del Águila Chávez, director general de museos del Ministerio de Cultura, quien luego de la conferencia del doctor Lumbreras conversará con el doctor Lumbreras y también brindará las consultas que ustedes invitamos que nos hagan a través del Facebook del Centro Cultural Petro Perú. Antes de dar pase al doctor Lumbreras, permítame resumir la trayectoria del destacado investigador que nos acompaña esta tarde. Antropólogo, arqueólogo y educador peruano, es reconocido por impregnar una nueva perspectiva a la arqueología con valiosos aportes, no solo en el aspecto descriptivo y analítico, sino también en el plano teórico de la definición de la arqueología peruana. Don Guillermo Lumbreras es impulsor de la arqueología llamada social, que no se limita a la recopilación de datos, sino que participa del desarrollo y la integración de la sociedad. El doctor Lumbreras es profesor emérito de las Universidades Nacionales Mayor de San Marcos y San Cristóbal de Huamanga y doctor honoris causa de la Universidad Mayor de San Andrés de la Paz en Bolivia. Ha realizado intensos trabajos de investigación en los Andes centrales, sobre todo Huari, septentrionales y meridionales, relacionados con el aprovechamiento económico de los pisos ecológicos. También ha sido profesor invitado por importantes universidades en el extranjero, como la Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Stanford. Ha sido director del Museo de Antropología y Arqueología, presidente del Museo de la Nación y director del Instituto Nacional de Cultura. Es consultor de arqueología en la UNESCO para diversos proyectos y ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. En 2005 fue elegido miembro del Comité de Patrimonio de la Humanidad, organismo de la UNESCO, que se encarga de declarar, proteger y preservar el patrimonio natural y cultural de la humanidad. Bien, sin más preámbulo, quiero invitar al doctor Lumbreras para que nos brinde su conferencia magistral Pueblos y Culturas del Antiguo Perú. Adelante, doctor Lumbreras. Adelante, doctor. Buenas noches. Ya han pasado algunos meses desde cuando el libro publicado por Petro Perú salió a la luz. Es un libro que sale 50 años después de haber sido originalmente editado acá en el Perú. Durante estos 50 años ha tenido varias ediciones, el libro ha sido traducido al inglés de manera exitosa, se convirtió en una suerte de texto universitario y logró tener hasta algo más de 10 ediciones consecutivas por la Smithsonian Institution. Y luego pudo ser traducido igualmente al japonés, donde también tuvo éxito en su difusión. Y es un libro que aquí en el Perú
lamentablemente no pudo tener más de una edición, de manera que la segunda edición, que es la que debiera haber salido después de agotada la primera, no se pudo hacer por razones absolutamente inesperadas. El editor Paco Moncloa falleció y los originales que estaban en sus manos pues no se pudieron encontrar. De modo que la segunda edición se hizo solamente en la versión en inglés, una traducción de la doctora Meggers en la Smithsonian Institution, y fue la que de alguna manera pues tuvo muchísimo más éxito. La tercera edición es esta, es una tercera versión del libro. Es totalmente distinta a ambas, en el sentido de que se ha agregado en esta nueva edición todo el conjunto posible de cosas que se lograron obtener, se lograron descubrir a lo largo de estos 50 años. La publicación de este libro para mí ha sido motivo de gran satisfacción, porque es en realidad el primer libro que yo escribía en términos estructurales y me había servido como base para mi tesis doctoral. De modo que es un libro que para mí representaba muchísimo más que simplemente la edición de un libro. Trato de presentar allí la historia antigua del Perú. La razón por la cual le he puesto yo del Perú antiguo es porque creo que hay un Perú moderno, no hay un moderno Perú. Hay un Perú contemporáneo, no hay un contemporáneo Perú. Hay una versión nuestra de lo que es el Perú dentro de este libro, cuyo objetivo central es el de encontrar las maneras cómo se fue organizando el espacio nuestro y cómo la población nuestra fue organizándose ella misma en función de las diversas alternativas que le ofrecía este territorio y cambiándolo cada vez que fuera necesario. Esa actitud peruana, clásicamente peruana, de cambiar las condiciones del medio ambiente para poder habitarlo, es lo que permitió que aquí se desarrollase la civilización, es lo que permitió que aquí se organizase un estado de las características del estado de los incas, es la razón por la cual entre todos los países de América del Sur, esta fuera la única región en donde se lograra establecer un modelo civilizatorio que está entre los 4 o 5 modelos civilizatorios arcaicos que aparecieron en el mundo. Y es eso lo que se trata de presentar, la manera como fue transformando el Perú sus condiciones de existencia, de cómo fue humanizando este territorio. Es un territorio muy difícil. Y es una de las cosas que trata de hacer el libro es presentar la manera como ese estado de dificultades que teníamos fueron alteradas y esa alteración dio origen a ciudades, dio origen a una red de caminos impresionante para la conectividad de un medio tan dificultoso como es el nuestro, lleno de montañas, desiertos, selvas, etcétera, y desde luego logrando hacer que todo eso fuese humanizado. Desde el lado de las ciencias geográficas, había ya varios intentos de encontrar una forma de entender esta manera de ser del Perú. Desde el lado de las ciencias sociales, y especialmente desde el lado de la historia y la arqueología, estos esfuerzos no fueron del todo explorados en detalle.
lo fueron de alguna manera por Julio Cetello, que era un hombre que venía de la sierra aquí inmediata, contigua a Lima, que es la sierra de Gorochirín. Gracias a esta condición, digamos, nativa del origen de Tello, fue que él se estuvo preocupando de algo que es la preocupación permanente de quien vive en este país como nativo. Es decir, el tratar de transformar el medio en el que se vive para poder vivir. No se trata de construir una casa, se trata de construir un país. No se trata simplemente de habilitar un territorio para poder en él estar. Se trata de transformarlo para que el territorio esté con uno. Es un poco al revés. Y ese poco al revés, que es una cosa parecida a lo que ocurrió en Mesopotamia y de algún modo en el Cercano Oriente en su conjunto, es lo que nosotros hemos tratado de presentar. Lo presentamos al Perú desde cuando era totalmente natural y llegaron las personas desde Asia, posiblemente, y lo fueron ocupando como pobladores recolectores de las cosas nativas, de las cosas que aquí existían. Pero en el momento en que haciéndose compleja la posibilidad de poder seguir viviendo aquí, a raíz de que comenzó a crecer la población y de que comenzaron a aparecer nuevos procedimientos para poder manejar ese territorio, fue necesario que para habilitar esto se transformase el medio. Fue una etapa muy larga de ensayos de dominio del ser humano sobre el territorio y lo logró dominar. Lo logró dominar a tal punto que este territorio es un país. Este territorio que logró construir es una cosa en la que no solo está la mano de la naturaleza, sino la mano del ser humano. No obedeció nada este peruano a lo largo de los años. Cuando habían estas montañas casi verticales, coladeras casi, coladeras muy profundas, lo que hicieron fue construir andenes y tratar de encontrar en las condiciones existentes una forma de usar el territorio con lugares planos que no lo sabían. Donde no había agua, pues hacía canales, hacía obras hidráulicas de gran magnitud, y transformaban los desiertos en valles, y transformaban las montañas en lugares habitables y susceptibles de proporcionar alimentación para el ser humano. No es un territorio en el cual la competición por las tierras hiciera que las guerras se convirtieran en un elemento sustantivo para poder poseerlas. No, lo que había que hacer era luchar con la naturaleza para quitarle a la naturaleza el privilegio de disponer qué cosa es lo útil y qué no es lo útil. Esto es lo que se va descubriendo a medida que va pasando el tiempo. Desde una etapa que llamamos formativa, luego de un periodo arcaico en el cual apenas se comenzaba a descubrir la manera de tener alimentos estables mediante la agricultura, se pasó a una etapa en la cual las plantas y los animales comenzaron a tener un signo humano. Hay plantas como la papa, por ejemplo, que sin la intervención del ser humano son absolutamente incomestibles. No pueden servir para nada, son veneno. Una papa nativa, no doméstica, una papa sin la intervención del ser humano es un peligro para la salud. Eso se hizo como parte de la domesticación de este tubérculo. Se domesticó el maíz, se domesticó la papa, se domesticó el olluco, se domesticó la machua, se domesticaron todo un conjunto, la quinoa, la cañigua,
En fin, una cantidad impresionante de frutas y de cereales de distinta clase. Esto es lo que hizo que fuera posible transformar este medio. Se alimentó muchísima gente, el aumento de la población no increpó el desarrollo, al contrario, lo hizo más digno y posible. Y eso fue lo que determinó que cuando los españoles llegaran en el siglo XVI, se encontraran aquí en el Perú con un territorio distinto al que ellos pudieran haber imaginado e incluso que pudieran haber visto ya en sus primeros contactos con el mundo americano. Este no era solamente territorio dorado que de algún modo el mito y la leyenda encontrada en su estancia circuncaribeña. No era solamente eso, era mucho más que eso. Un mundo en donde aparentemente nunca se acababan los alimentos. Los primeros cronistas, los que llegaron recién, cuentan cómo las cosas, como que se debía acabar la cantidad de comida animal y la cantidad de comida vegetal que consumían ellos cada noche, que eran invitados por los nativos. Esto no ocurría, no se acababan. Al día siguiente, dicen los cronistas, habían tantos carneros de la tierra como existieron el día anterior. Nada se acababa, se podía consumir. Todo estaba en graneros, habían los bancos de alimentos, los bancos de vestir, los bancos, en fin, de utensilios. Todo eso estaba dentro de un sistema estupendo de manejo del territorio. Es un manejo del territorio que parte de la necesidad de la provisión y a partir de la provisión, la construcción de una etapa de vida estable y evidentemente una situación que podríamos llamar vivible en un territorio sumamente difícil, sumamente duro, donde los desiertos y las montañas y las profundas quebradas hacían difícil vivir y dominar. Eso es lo que pretendemos presentar en este libro, que por suerte a los 50 años de haber salido, decidió Petroperú que se volviera a editar. Y gracias a una insistente petición de mi amigo y alumno Carlos del Águila, se pudo hacer. Gracias a Petroperú está el libro nuevamente en sus manos. Y gracias a Petroperú es un libro hermoso, es un libro muy bien hecho, es un libro que no solamente contiene cosas que a mí me agradan, me gratifican, sino que es un libro hecho con mucha pulcritud y es realmente hermoso. Yo no quiero seguir hablando porque voy a seguir elogiando lo que yo he hecho y eso es poco simpático. Yo simplemente quiero pues agradecer el hecho de que haya podido ser publicado 50 años después. Yo pensé que el libro ya estaba totalmente acabado, o sea, no se me ocurría el que podía yo republicarlo, hacer una nueva edición, esta tercera edición. Cuando se me propuso hacerlo, yo francamente pensé que era fácil. Dije, sí, yo le pongo lo que ha pasado en estos 50 años en la arqueología peruana y ya está. Pues ese ya está quedó corto, porque en realidad me costó muchísimo trabajo. Sobre todo, me permitió descubrir una cosa importantísima. Cuando yo escribí ese libro,
hace 50 años, éramos muy pocos los arqueólogos peruanos. Y no había, aparte del libro de Tello, del libro de Sibirichi, que existieron en su momento, comienzos de siglo, no había en el Perú libros en castellano que pudiésemos nosotros permitirnos ver todo el conjunto. Y eso a mí pues me daba mucha pena, porque yo hablaba solo el castellano, y leía en castellano, y solo no había un libro de esas cosas. Tenía que acudir a libros como el de Markham, o el de Bennett, o el de qué sé yo qué, que estaban en inglés. Y eso a mí me molestaba muchísimo. Escribí el libro. Y al escribirlo, me di cuenta que el 90% de la literatura científica sobre el antiguo Perú estaba hecha por extranjeros: ingleses, franceses, norteamericanos, alemanes. Y que casi no había libros que yo pudiera usar para enterarme de qué cosas significaban los huacos pintados de Nazca, los huacos negros de Chimú, etcétera, que es lo que me enseñaban en el colegio, con gran odio de mi parte. Y no podía entender qué eran. No habían seres humanos, como que si no hubiesen vivido. De modo que escribí ese libro pensando en que eso es lo que debía hacerse, y el libro salió en esas condiciones hace 50 años. Mi descubrimiento es que después de estos 50 años hay una cantidad impresionante de arqueólogos trabajando en el Perú. ¿Y saben qué es lo que más me gustó? Que el 90% de la literatura académica científica está hecha por peruanos ahora. Yo me quejaba siempre con mis alumnos de que no es posible que ustedes no escriban, son unos ociosos. Me quedé realmente fuera del canasto, porque sí producen. Tanto que los llegué a odiar, porque tenía que leer tanto para poder enterarme de todo lo nuevo. Y todo lo nuevo, 90% de verdad, es la cosa que ellos han hecho y han escrito. Debo confesar que todavía me quejo, porque hay una gran cantidad de ellos que yo conozco, que han trabajado muchísimo, entre ellos me cuento yo, y no hemos publicado lo suficiente. Hay cosas inéditas, no se pueden imaginar. 10 libros como esos se pueden escribir con todo lo nuevo que en estos 50 años han escrito los peruanos sobre el Perú. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Lumbreras. Agradecemos los comentarios, los acertados enunciados que nos da en esta noche. Efectivamente, como hemos comentado, esta conferencia parte del libro que elaboró el doctor Lumbreras y que en este año fue presentado nuevamente, ahora en una tercera edición publicado por PetroPerú, en una edición aumentada, en una edición vuelta, revisada, actualizada, como dijo el doctor Lumbreras, y que ahora está al acceso de todos. Está de manera virtual en la biblioteca virtual de la empresa, donde ustedes y todos los interesados pueden revisar el libro de manera completa en la comodidad de sus hogares, ¿no? Bien, ahora vamos a empezar el segundo bloque, donde voy a invitar al doctor Lumbreras y también al señor Carlos del Águila, que nos acompaña esta noche. El señor Carlos del Águila es el director general de museos del Ministerio de Cultura, quien va a tener a bien conversar con el doctor Lumbreras y clarificarnos un poco más de la investigación tan importante que ha realizado el doctor en estos tiempos. Adelante, doctor Lumbreras, adelante, señor Carlos del Águila. Muchas gracias. Bueno, gracias, Aldo, por la
por la participación, por la invitación de esta conversación. Yo voy a tocar, coger la última parte y después continuar con las partes iniciales de la intervención del doctor, en el sentido de la problemática de la investigación, ¿no? Y lo tomo y agarro esa parte porque básicamente es una agenda pendiente en el Perú, en las ciencias sociales, en la investigación en general. Es una agenda pendiente, además, que el hecho de establecer esta revisión completa de todo lo avanzado 50 años después nos plantea, digamos, líneas a seguir y a fortalecer en el ámbito de la investigación. De hecho, algunas preguntas están orientadas a eso. ¿Qué viene de la investigación 50 años después? ¿Cómo la está viendo más adelante? Y entonces, obviamente, 50 años después de haber mapeado, digamos, todo el territorio nacional a nivel de la investigación científica, arqueológica, antropológica, histórica en general, y luego de los 50 años en donde una gran concentración de arqueólogos, de historiadores, de profesionales peruanos ya formados con estas nuevas generaciones, han producido muchísimo material empírico, ¿qué es lo que está faltando, pasando? Evidentemente, cuando conversaba con usted sobre la posibilidad de este libro, había esta idea de pensar que las cosas habían cambiado muchísimo en torno a la información. Al parecer, y todo indica que es así, los datos que el libro Historia del Perú Antiguo está planteando, están fortaleciéndose las hipótesis generales que se plantearon desde un inicio en esta discusión que plantean, esta interpretación de la historia. A mí me marca muchísimo este tema, ¿no? ¿Qué ha pasado después de 50 años donde hay muchísima información que tal vez no se puede haber cubierto completamente? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué estaría faltando? ¿Más procesos de interpretación de esta historia? ¿Más procesos de relectura de la historia? De hecho, su libro, doctor, termina en esta idea de pensar en una historia lineal, en una búsqueda de encontrar más información o de buscar más información en torno a los antiguos peruanos o a los descendientes de los antiguos peruanos, que en un contexto ya más contemporáneo, más moderno, están presentes, no desaparecieron, estuvieron allí, y ese dato me pareció sumamente valioso. ¿Nos podría ampliar un poco en torno a eso? ¿Qué falta de la investigación actual? ¿Más interpretación? Ya tenemos demasiado material empírico, demasiado dato concreto, ¿nos falta más inferencia en torno a eso? Primera pregunta. Complicada, compañero, complicada. Cuando yo comencé todo esto, la arqueología en general, a estudiar en San Marcos, mi ingreso al campo de las ciencias sociales fue por el lado de la historia. Originalmente por el lado de la política. Yo ingresé a la universidad con la idea de participar en los movimientos de reivindicación nacional que la gente de la década del 50, la etapa del gobierno de Odría, requería. Mi preocupación era ver cómo podía yo participar en la propuesta de una revolución que cambiase la estructura total del país. Es decir, no me interesaba la historia, me interesaba el presente, porque consideraba que el presente era lo que estábamos viviendo y que es lo que había que transformar. Pero fue Porras Barrenechea, un historiador hispanista, de una postura casi radical, de no precisamente de derecha, porque Porras no lo era, pero de una suerte de positivismo conservador que él tenía, y rudo y duro en este campo. Él me organizó dentro de esa línea, organizó mis ideas, conversamos mucho, y gracias a esas conversaciones, más que a sus clases, aunque escuché todas las clases de él que él pude, porque era un excelente profesor, me enseñó, condujo por un camino de reflexión fuertemente ligado a la necesidad de manejarlo todo con testimonios verificables.
Porras era total y absolutamente ligado a eso. Para él las fuentes históricas consistían en la posibilidad de reproducir en los informes o textos históricos las cosas tal como eran en su momento. Y en ese sentido presentaba pruebas. Su tema principal era ese, el obtener las pruebas de lo que se decía y presentarlas. De modo que en mi terreno heurístico y hermenéutico parten de una posición positivista muy dura que tenía Porras Barrenechea. Cuando entré al campo de la arqueología fue también un poco de manera casual. Si bien yo estaba pues interesado en los datos arqueológicos desde cuando tenía 4 o 5 años, lo he ido descubriendo recientemente, en realidad comencé a pensar en términos históricos con una convicción notable de la utilidad de la historia para entender el presente, fundamental. Ese era un discurso de Porras. Porras pensaba que la historia solo servía si es que era susceptible de tener un reflejo en la manera de actuar presente, la manera de pensar presente. Y para eso tenía que ser cierta, tenía que ser histórica. El dato histórico debía ser muy celosamente cierto. Eso lo trasladé a la arqueología sin pensarlo mucho, gracias a que en mi camino encontré a 2 maestros de la arqueología, que 3 maestros de la arqueología que fueron muy importantes para mí. Uno de ellos fue John Rowe, un arqueólogo norteamericano, que era la versión de Porras Barrenechea en el campo de la arqueología, pero tenía un defecto. Él se ocupaba de la prehistoria del Cusco, pero al mismo tiempo de la historia del Cusco. Seguía con mucho detalle, por ejemplo, la vida de Túpac Amaru y qué hacía la esposa de Túpac Amaru y quiénes eran sus parientes y cómo vivían, qué hacían, qué pensaban. Era una persona que estaba muy vinculada a la parte etnográfica. Él inducía a sus estudiantes a que traten de hablar con la gente de ahora para entender las cosas. En fin, era una persona muy ligada a esta forma de pensar. Es decir, la historia es una cosa continua y debe entenderse en esta forma continua. El otro personaje, este es norteamericano, en otro personaje que yo sustancié mucho mi manera de pensar fue don Emilio Choi. Emilio Choi era un marxista no comunista. Era un marxista que usaba el materialismo histórico como instrumento para entender las cosas. No necesariamente en el compromiso político concreto de militar en el Partido de los Trabajadores, en la medida en que él era más bien empresario, aun cuando uno lo veía en la calle y pensaba que era un obrero, su manera de vestir, su manera de ser. Y era una persona muy modesta, pero al mismo tiempo con una capacidad impresionante de leer, de conversar. Yo lo conocí cuando yo era todavía estudiante secundario y andábamos movilizándonos en torno a un campo en la historia que comenzó con una pelea que yo tuve, una pelea imaginaria desde luego, que yo tuve con el doctor Basadre. Yo era estudiante del segundo año de media, y le escribí una carta, de esas espantosas cartas que uno escribe en la adolescencia inmadura, a don Jorge Basadre, diciéndole que su historia era una historia no comprometida y que tenía que... Emilio Choi me bajó
esos ímpetus guerreristas míos, tratando de decirme que lo que hacía Basadre era una cosa sumamente útil e importante para entender la historia tal cual era. Y Emilio me ayudó a pensar cosas, a enterarme de cosas. Esta condición finalmente se cubrió con una tercera persona, a quien es un norteamericano nuevamente, de origen, venía de la Europa socialista, y que había participado en la Guerra Civil Española, que era un hombre sumamente neurótico, pero muy amigo mío, con quien nos peleábamos con mucha frecuencia y con quien tuve una gran, gran amistad y gran respeto. John Murray se llamaba. Estos tres ya han muerto. John Murray, John Rowe y Raúl Porras. Y también Emilio Choi. Murra, que fue un juvenil comunista en su patria, en su tierra, pasó luego a ser norteamericano y en los Estados Unidos vivió gran parte de su vida académica. Vino al Perú y fue a darnos clases y tal en la Universidad de San Marcos, a raíz de una invitación que le hizo Matos Mar, que es un personaje también muy importante en mi vida académica. En fin, y juntos ellos me enseñaron otra manera de ver la historia, que era: la historia sirve en la medida en que puede contribuir a pensar el futuro. Esto casi nunca lo dice Murra en sus escritos, pero basta leer los escritos de Murra para darse cuenta que es eso lo que está buscando. Con Murra tuvimos la oportunidad de hacer varios proyectos conjuntamente, el honor para mí, y aprendí de él la manera de mirar el mundo andino como mundo andino en su conjunto, como una entidad histórica, con esa capacidad que yo decía hace un momento, de transformar el medio para vivir en él, y no de transformarse uno para vivir en un medio dado. Esta situación me llevó a hacer lo que Murra, Valcárcel, Choi, Porras hicieron: hacer historia. Ellos comenzaban, todos ellos, los tres, los cuatro, comenzaban a hacer la historia desde cuando el ser humano llegó a este territorio. Y continuaban haciendo historia en su tiempo. Murra se ocupaba de las gentes de ahora. Choi se ocupaba de las gentes de ahora, incluido asistiendo a todos los mítines que habían para poder reclamar cualquier cosa. En fin, y Murra igual. Y todos ellos eran además admiradores de Túpac Amaru. Es importante las lecciones que yo tuve con él. Pablo Massera de alguna manera reprodujo una de las ideas nucleares de Porras Arrechea, que no sé si en alguna parte lo dice Porras, y es que el club de San Martín, el sanmartiniano, era de muchísimo más aprecio que el Perú bolivariano. De manera que esto se debía al hecho de que ellos respetaban algo que Túpac Amaru, Túpac Amaru, había vivido, había pensado hacer, retomar el discurso y la política, digamos monárquica, por decir de alguna manera, como forma democrática en el Perú, no al revés.
Con ellos aprendí a que el Perú no era una unidad única, era una unidad como parte de otros del mundo, pero al mismo tiempo territorialmente diversa, de manera que no se estaba estudiando cuando se estudia el Perú a un solo Perú, se estudia a varios, diferentes unos de otros, y hay que entender eso para poder caminar dentro de este país. Ese es el intento en el libro que escribí, y ese es el intento a lo largo de toda mi investigación. Es lo que pude enseñar, no siempre de manera plena, pero mi intento fue eso. Creo que no hubo un mundo inca plenamente desarrollado, pero hubo una etapa inca que pudo permitir descubrir, cuando uno lee el mundo inca, cómo es posible gobernar este país con éxito. Yo no soy indigenista. No, si bien era muy amigo de Arguedas, del grupo que trabajó con Valcárcel, al lado de gente como Matos Mar, yo, Carlos Arníbar, yo encontré que la única manera de poder aproximarse, por ejemplo, a una democracia en este país, no es concibiéndolo como una unidad plena, en donde si se produce una reforma agraria, todo el país debe seguir la misma, los mismos códigos de reforma agraria. Cuando se hace una reforma en la educación, todo el país tiene que seguir los mismos. Oiga, las cosas que han malogrado, esas ideas unitarias, unicionistas, qué sé yo, del Perú, han sido terribles. Y ellos me enseñaron, y yo aprendí, que efectivamente eso es lo que la historia nos enseña. En este libro yo he tratado de presentar eso. Hay una unidad en el Perú, claro que la hay, pero es una unidad que se da dentro de la diversidad, no aparte de la diversidad. Eso es uno de los temas sustantivos que yo he tratado de desarrollar a lo largo de mi vida académica. Unidad en la diversidad. Esa es una frase que marca mucho al libro. De alguna u otra forma, el incorporar un par de capítulos más vinculados a qué pasó después de la presencia y de la caída del imperio incaico del Tahuantinsuyo. Entender qué ha pasado después con esta continuidad post caída del imperio, y llegada, digamos, de Europa de alguna u otra forma, nos ha permitido, digamos, entender que este Perú nativo, o estos Perús nativos, si es que vale el término, originarios, se fueron gestando, o fueron, digamos, desarrollándose para adaptarse a una nueva estructura. El mundo colonial, de alguna u otra manera, les dio un espacio, poco estudiado, además, dicho sea de paso, ¿no? Del mundo originario. Y digamos, lo que viene después hacia, digamos, esta independencia criolla que el próximo año estamos celebrando, comenzando a conmemorar, digamos, va a generarles un impacto. De hecho, creo que inclusive en la etapa final de la República les ha generado un impacto mucho más fuerte, un proceso represivo mucho más fuerte. ¿Qué se le espera a toda esta cantidad de información que desde la arqueología, desde la historia, desde la antropología, y que está plasmado mucho en la forma, digamos, de manejar el dato arqueológico, el dato histórico de su libro, que se le espera, digamos, 200 años después, ahora, en este contexto, que es como usted dice, ¿no? Obviamente la historia sirve para el ahora, para poder construir y reconstruir, digamos, ciertos procesos. Por eso que me quedo con esa frase, ¿no? Unidad en la diversidad, porque no es pensar en que todos somos iguales, porque tenemos una variabilidad cultural sumamente compleja, sin ni siquiera contemplar el mundo amazónico, que también hay una vinculación bastante fuerte desde muchos años, miles de años atrás, en un país que tiene este proceso de diversidad bastante interesante.
¿Qué proyecta, doctor, de cara a repensar su libro 50 años después y en toda la agenda pendiente que nos falta, digamos, construir para ser diversos y unidos, ¿no? Históricamente hablando, en un país como el Perú? ¿Qué nos espera? Todos los historiadores en general tenemos la vocación de ser algo así como creer en las profecías y cosas de ese tipo. En realidad, creer en que vamos a saber del futuro es nuestra vocación. El tratar de organizar la historia dentro de secuencias que nos permitan entender una fase ligada a otra es que caminamos hacia algo que en el Perú era lo típico, lo propio, que eran los llamados oráculos. La gente vivía del oráculo. La gente cada día tenía la necesidad de consultar sobre qué había pasado para, en función de eso, ver qué hacer, qué es lo que debe pasar. Yo estoy en este momento escribiendo, ya casi terminando, un libro sobre qué pasó después. Es más o menos. El libro tiene que ver con la descripción e identificación del Tahuantinsuyo, en donde la imagen que hay del Tahuantinsuyo es que es una forma de unidad raza. No es una unidad raza. Es una unidad con muchas diversidades adentro, medio mosaica. Es una unidad en la que lo que prima es la conducción unitaria y uniforme, pero lo que hay es la práctica de las diferencias. Se respetan las religiones, o sea, las creencias de otros pueblos, no se impone la que uno, el más poderoso, tiene. Se respeta la economía de uno, y si se puede, se la mejora agregando, no quitando. Y ese tipo de condiciones que se encuentra en toda la etapa incaica es parte de lo que estaba ocurriendo en el Perú desde cuando se comenzó a organizar el espacio territorial. En este libro trato yo de abarcar lo que es el Tahuantinsuyo, y de alguna manera se llama algo así como un país llamado Tahuantinsuyo, en donde se describe lo que era el país y lo que es ahora. Nosotros hemos ingresado en el siglo XIX a un proceso de cambio que ahora estamos tratando de celebrar por cumplirse 200 años. Digo tratando de celebrar porque no estamos muy, muy felices con lo que pasa. Tenemos ciertas dificultades en la identificación de nosotros mismos. Uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú es el problema de identidad, porque nos hemos habituado a dividir el país en varias cosas. Somos el Perú de los negros, de los cholos, de los blancos, de los indios, de los quién sabe qué. Diferentes. Y nuestras diferencias no necesariamente son de ese nivel. Tienen que ver al mismo tiempo con condiciones económicas diferenciadas, con accesos diferenciados a los recursos de vida, etc. Estas condiciones no son perpetuas. Nacieron en el... Nosotros pensamos que nacieron con los españoles, no es cierto. En esa etapa de España, la del siglo ese, lo que yo llamo el Perú moderno, la etapa moderna de la historia nuestra, en esa etapa se respetaba, por ejemplo, el conocimiento superior que requerían tener las masas nativas a través de los colegios que habían en Quechua, que habían en Aymara, de colegios reales, de colegios que pudieran elevar
el conocimiento de estas personas a sus propios niveles de desarrollo. Existían publicaciones en quechua, se respetaba la lengua, se respetaba de alguna manera estas cosas que de algún modo comienzan a aparecer en nuestro tiempo como diferencias. Ya le llamamos racismo nosotros a cosas que son producto de nuestra propia manera de hacer las cosas, que nacen en el siglo XIX, no antes. Nacen y además se solidifican, se inscriben en la Constitución del Perú, la de 1823, ratificada en 1827, es notable la manera como nosotros logramos establecer una diferencia no regional, no territorial del Perú, sino esencialmente social, entre aquellos que hablan castellano y los que no hablan castellano, aquellos que creen en la religión cristiana y aquellos que no creen en la religión cristiana. En fin, este tipo de diferencias que de algún modo heredamos de España, que excluía a los judíos de su existencia y los combatían por esta razón, en una posición ideológica diferente, de algún modo todo eso lo hemos heredado y lo estamos procesando. En este momento estamos comenzando a darnos cuenta de que todo eso existe y que debemos eliminar. En Chile eso está dando lugar, algo parecido, es diferente, está dando lugar a la petición de una nueva constitución y justo en estos días se va a realizar una movilización en torno a la construcción de una nueva constitución. Yo supongo que en el Perú estamos reclamando algo parecido, porque no hay salidas así tan fáciles como la de, qué sé yo, cambiar una parte de las formas de elección de nuestros representantes. Yo me pregunto cuántos de los congresistas nuestros están representando a los ayacuchanos, al 90 u 80% de los ayacuchanos que no viven en las ciudades en Ayacucho. Ayacucho es una zona que conozco más o menos bien. Yo sé que no. Sé que hay gente que, los chutos le llamamos nosotros, que hablan un quechua muy especial en las partes altas de la tierra. ¿Todo eso está representado aquí? No, pues, no está representado. No está representado los que hablan el machiguenga o cosas así. No hay representaciones, no hay. Por lo tanto, la democracia nuestra es una democracia así a trizas. Vulnerable. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno revisa la historia se da cuenta que una de las cosas que vamos a tener que hacer en un momento dado y que ya está comenzando a darse es el respeto por la diversidad. Parece fácil. No es tan fácil. El respeto por la diversidad tiene que ver con la necesidad de médicos, de hablas, de lenguas distintas en el Perú. Textos universitarios y escolares con las diversas lenguas en el Perú. No es fácil. En España el simple hecho de haber aislado, qué sé yo, luego de una dura lucha, el catalán de la lengua castellana ha costado muchísimos años y todavía cuesta. Todavía. La gente que imponía, yo recuerdo cuando estaba de profesor en la Universidad de Barcelona, los estudiantes me respetaban en la medida en que sabían que yo era latinoamericano, pero si supieran que yo era español, de hecho que hubieran pedido mi salida de la universidad, porque daba mis clases en castellano y yo reclamaba que sea en catalán. Y las clases ahora se dan todas en catalán, es una cosa que es importante. Y lo igual ocurre pues en el País Vasco, igual ocurre en las otras partes. Esas cosas que se dieron acá tienen que ser revisadas, pero desde la perspectiva histórica. Hay una parte en la que yo, en el libro, le llamo algo así como que lo que viene después es lo que sigue de antes. Es una suerte de
demanda de continuidad. A mí me duele mucho el saber que nosotros tenemos vergüenzas de nosotros mismos. Nos duele mucho porque yo lo he sentido. No es que haya pensado que los demás la sienten. No, no, yo lo he sentido. Lo he sentido en Europa, lo he sentido en varias partes. En Estados Unidos. He sentido acá, en el Perú mismo, la vergüenza de ser serrano, la vergüenza del color de mi piel, del color de mis cabellos, en fin, cosas de este tipo. O mi barba Ho Chi Minh que tengo todavía. Ese tipo de cosas a mí me han afectado bastante en lo que se refiere a lo que yo estudio y pienso. No estudié arqueología por eso. Es estudiando arqueología que me di cuenta de eso, en las profundidades en las que se requiere entender eso. No todo lo entendemos. Y eso está mejorando, ¿eh? Yo en eso soy optimista total. Creo que se están recuperando muchísimas de las viejas cosas, pues ya por imposición, ya porque no nos queda otra. Se está, por ejemplo, avanzando sobre los desiertos de nuevo. Se está haciendo ahora lo que se hacía en el siglo XI, en el siglo IX de nuestra era aquí en el Perú. Eso están comenzando a hacer al norte de Trujillo, al sur de Lima, entre Lima e Ica. Hay avances sobre el desierto. Se está en una etapa bien difícil, además, porque es una etapa en donde los cambios climáticos no están ayudando precisamente, pero se está haciendo, y obviamente esa va a ser la solución para nosotros en el futuro, como lo fue en el mundo exitoso que llegaron a conocer los españoles cuando llegaron a este país. Bien, Doc, hay algunas preguntas que están muy asociadas a los momentos actuales, ¿no? Estos últimos 7 meses para todo el mundo en general han sido, digamos, dramáticos y de redescubrimientos, tal vez, de muchos temas de relaciones, de tratativas, de entender el mundo, de pensar en qué va a pasar con el futuro si tenemos la muerte tan cerca con este tema de la pandemia. Entonces, evidentemente, hay muchas preguntas en torno a eso. ¿Qué piensa el doctor Lumbreras ahora en estos tiempos? ¿Qué va a pasar con la investigación, con la arqueología, con la historia en general, ¿no? De hecho, estamos viviendo un hecho histórico. Estos hechos históricos nos están haciendo cambiar de rumbos o de pensar más en calidad que en cantidad. Y una serie de, digamos, de dinámicas así. Pero como última pregunta, tal vez, para no hacerla más extensiva, ¿qué piensa el doctor en estos tiempos de pandemia sobre lo que somos y sobre lo que queremos ser o lo que se nos viene? Esta pandemia es un latigazo de 3 puntas que nos ha llegado encima. Oh. Ya ocurrió algo muy parecido hace 200 años, más. Hace 300 o 400 años. Nos hemos preguntado cómo es que desaparecieron todas las lenguas de la costa. Todas las lenguas desaparecieron. No solo desapareció la gente, quedó una que otra persona en un vallecito, en un tal, y en algunos casos eso nos ha permitido descubrir que existían 2 o 3 lenguas perdidas por ahí, que ya casi no las entendíamos porque era una viejita, una anciana, que la hablaba y la pudo obtener algo de ella. Pero luego desaparecieron. ¿Qué se hablaba en la región de Ancash, en la costa? En la sierra se hablaba un tipo de quechua determinado, en la costa igual. ¿Qué pasaba en toda la costa del Ecuador? Lo que hubo fue una cosa, una pandemia, lo que ocurrió. Porque ocurre, y eso es bien interesante confirmarlo, que en todo el mundo estaba ocurriendo lo mismo en esa etapa. Unos cambios impresionantes. Lo que ocurrió en el siglo XII, en el siglo XIII, en el mundo entero,
es un cambio, el siglo XIV es un cambio de todo. Y acá el cambio fue violento también. Yo pienso que nosotros estamos ingresando recién a una etapa no sé si duramente perversa o si duramente benéfica. Yo creo que esto nos está obligando a tratar de entendernos mejor y cambiar. Necesitamos cambiar, Carlos. Necesitamos cambiar. No, no estamos bien. Nosotros sabemos que no estamos bien. Por eso nos quejamos todos y todo el tiempo. ¿No nos hemos dado cuenta acaso que toda la canción popular, desde el tango argentino, el tango de barrio, digamos, desde el tango argentino hasta las cosas que cantan los mexicanos en sus boleros, en sus cosas, y con todos nuestros huaynos y nuestras, qué sé yo, nuestros valses y tal, todos somos quejosos? Lamentos. Todo es lamento, es queja, es incertidumbre, es esperanza de futuro. Hay cosas maravillosas que nacen de eso, ¿no? Las cosas de Alicia Maguiña, por ejemplo, que son fabulosas, y las de varios otros cantantes nuestros, autores nuestros. Nuestros principales bates, poetas, como César Vallejo, son quejosos y tristes. Esta cosa tiene que ver, creo yo, con esta situación especial que nosotros tenemos de haber nacido en un vientre colonial en esta etapa de nuestra vida, cuando éramos libres y cuando pudimos hacer muchas cosas. Oye, nosotros hemos tenido la condición de primer país del mundo en el siglo XIV. El libro de Eric Wolf en ese tiempo, que no tiene nada que ver con nosotros, es un libro en el cual se describe un Perú impresionante del siglo XIV, comparado con China, comparado con los tres o cuatro lugares más importantes del mundo. Ahí estamos nosotros. Y estamos nosotros, ¿por qué? Porque logramos domesticar este mundo y hacerlo nuestro. Matriz. Esta situación no se puede volver a tener ahora. Nuestra expectativa es que sí se puede. Si nosotros comenzamos a introducir los cambios que ahora están comenzando a considerarse importantes, podemos llegar a esto. Yo en ese sentido soy optimista. Creo que estamos caminando hacia mejor. Hemos pasado periodos más peores. La situación ha sido muy grave. Hemos tenido un siglo XIX terrible. Nosotros no lo vemos con tranquilidad. El siglo XIX ha sido un siglo realmente bochornoso. Es los comienzos del 20 igual. Pero ahí en los comienzos del 20 es cuando comenzamos a combatir las cosas y a pensar en nosotros mismos. Pero el siglo XIX en realidad era tratar de ver qué cosa podíamos vender y punto. Y explotar lo que podíamos vender hasta agotarlo. Eso se llegó hasta la época del caucho y la época de la, qué sé yo, reciente, de la venta de harina y pescado y tal. Son reflejos de todo este proceso extractivo de vida colonial. Ya. Pero todo eso lo estamos superando. Y lo hemos ido superando. Mi perspectiva respecto a qué va a pasar ahora es que hay varias cosas que se nos ponen en la cara, Carlos. Cuando Fidel Castro y el Che Guevara tomaron el poder en Cuba, ¿qué fue lo primero que enunciaron como deber revolucionario en lo que ellos encontraban que debía hacerse en Cuba? La salud y la educación. Entonces lo que había que hacer era
formar médicos, cantidades, con las mejores atenciones posibles, hacer la mejor medicina posible, y lo lograron, ¿eh? Los médicos cubanos han podido darse el lujo de ir al África, ir a Europa, ir a toda América, a prestar sus servicios como los mejores, las mejores escuelas de medicina que había. Pero al mismo tiempo también en educación, oigan las transformaciones que han introducido estos caballeros en la educación primaria y secundaria, es notable. Todo lo demás al lado de esto era lo central, es decir, formar a la gente saludable, eso era todo el problema. La gente no está viviendo bien, hay que darle salud. La gente no está pensando y haciendo bien las cosas, hay que darles educación. Y eso es lo primero que esta pandemia nos ha enseñado. Todos nuestros problemas, las cosas que se critican aquí, oiga, que no hay oxígeno, que falta oxígeno, que no hay camas suficientes, los hospitales son una porquería, no hay casi hospitales, hay 3 o 4 y no más. Eso, y la educación, oiga, está mal, no está. Es cierto, pues. Todo eso fue dejado totalmente de lado. En el cuarto o quinto nivel de preocupación de nuestros legisladores, a lo largo de toda la historia, no de estos que están ahora, a lo largo de lo anterior, nunca la salud y la educación fueron el primer rubro de preocupación central, en donde la mayor parte de los recursos del Estado se derivaban en esa dirección. Yo considero que esta pandemia tiene la virtud, ya la tiene, de haber enseñado un rumbo sustantivo para el cambio. Tenemos que pensar en la gente. Y en la gente, para pensar en ella, hay dos rubros en los que hay que pensar: salud y educación. Los demás son cosas que se ligan a esto. Pero si no hay salud y no hay educación, pasa lo que está pasando. Y eso ha sido duramente golpeado con este látigo de tres puntas que se llama la pandemia. Bien, doctor. En estos momentos han habido muchas preguntas. Hemos tratado un poco de juntar las más destacadas, pues digamos, y juntarlas en ejes temáticos. De hecho, es importante recordar que el libro de Historia del Perú Antiguo está para consulta a disponibilidad hace varias semanas. Tal vez es uno de los tres más visitados dentro del Centro Cultural Petro Perú, dentro de la página web de Petro Perú. Están reclamando a gritos no poder bajarlo por PDF, porque obviamente lo están mirando como un tema de consulta, y obviamente estas son agendas pendientes que vamos a desarrollar. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. No sé si tuviese algunas palabras finales, aprovechando la gran acogida que hemos tenido en esta conferencia, más de 700 personas conectadas en algunos momentos, y eso realmente nos entusiasma muchísimo por el tema de la importancia del libro y la vigencia que tiene el libro, que generalmente todo el mundo piensa que es un libro para arqueólogos, y todo lo contrario. Este libro es obviamente para todas las personas, para la gente, desde la mirada del arqueólogo y del etnólogo hacia la mirada de la sociedad, y eso de alguna u otra forma nos entusiasma muchísimo, le entusiasma muchísimo a Petro Perú, digamos, y a la sociedad en conjunto haber podido lograr este proceso. ¿Algunas palabras finales, doctor? Pues simplemente agradecerles la oportunidad de poder seguir hablando sobre este libro. Me lo están reclamando por varias partes también. Me dirigen cartas, me dirigen preguntas de cómo lo consiguen, de dónde lo consiguen, etcétera. Y eso es una cosa muy satisfactoria, ¿no? Es una cosa muy, muy, muy buena. Yo estoy muy feliz con el libro, porque además es un libro bien hecho, está bonito, está bien. Y esto, independientemente de la oportunidad que me da
para decir que esta historia sigue y que quienes las están siguiendo somos nosotros. Algo he aprendido en relación a esto y he tenido la satisfacción de escuchar a gente muy joven hablar en esa misma dirección, con ese mismo lenguaje. Los incas no han muerto, los pre-incas tampoco. Seguimos vivos, ¿cierto? Esta cosa importante es algo que vale la pena tener presente. Yo les debo a ustedes la posibilidad de poder seguir hablando 50 años después de una cosa que nació casi, casi de manera anecdótica en medio de las demandas académicas de mi Universidad San Marcos. Pues gracias, Carlos, gracias a Aldo por la oportunidad de presentarme con ustedes de nuevo. Muchas gracias, doctor. Aldo. Bien, primero quiero agradecer al doctor Lumbreras por tan acertados comentarios. Siempre escucharlo, doctor Lumbreras, es no solo gratificante, sino aleccionador. Yo quiero resaltar, antes de acabar, algunas ideas que usted ha comentado ahora. Primero, que los incas no han muerto. Eso me parece muy interesante. También el respeto a la diversidad, ¿no? Cuán necesario en tiempos actuales es esto, ¿no? Necesitamos cambiar para estar bien, ¿no? Y ser optimista frente al futuro, porque la demanda actual en nuestro país, como seguramente en todas partes, es la salud y la educación. Son ideas que yo rescato, doctor Lumbreras, y pongo en la mesa para seguir debatiendo y para que la gente lo siga comentando, porque son ideas actuales, son ideas necesarias, y a pesar del latigazo, como usted dice, de tres puntas que tenemos en plena pandemia, necesitamos como país seguir mejorando. Agradezco mucho la presencia del doctor Lumbreras, a Carlos del Águila por su apoyo el día de hoy. Le deseamos éxitos en la función que desarrolla en el Ministerio de Cultura. Y también agradezco la presencia de todos ustedes. Hemos tenido una buena convocatoria y seguiremos haciendo actividades. No descartamos seguir convocando al doctor Lumbreras para que nos acompañe en otras oportunidades, tocando más temas vigentes y necesarios para el país. Muchas gracias y hasta la próxima. Permiso.